Estamos de regreso. Bueno, están con nosotros las escritoras y además también talleristas Lilia Martínez y Margarita López. Lilia Martínez, Margarita López, bienvenidas. Muchas gracias. Porque, bueno, hoy no nos vienen a hablar de libros de ustedes, sino de... Pero aunque podemos platicar también de eso, sino de un curso que van a impartir en la Universidad de La Salle sobre el ABC para escribir un libro. ¿Ustedes ven a los jóvenes de hoy interesados en escribir libros? ¿No quieren escribir blogs, más bien? Pero bueno, platíquenme, por favor, ¿no? Sí hay gente, curiosamente sí hay gente interesada, jóvenes, y a lo mejor en formato digital sí lo están haciendo, y autopublicaciones y demás. Pero bueno, surgió este interés y esta iniciativa de este curso, que no es en la Universidad de La Salle, es en la Avenida Universidad, por eso ahí la confusión. Exacto. Ah, fíjese, aquí alguien me dijo que Universidad de La Salle. No es en la universidad. No. Ah, es un curso independiente. Sí, así Muy es. Muy bien, qué bueno que lo aclares. Sí, gracias. Y surge la iniciativa por tratar de transmitir la experiencia de escribir un libro, porque luego tiene una parte muy romántica, así, esto como, ay, sí voy a escribir y frente a mi ventana, junto al mar, casi casi, pero no siempre es así. Hay una parte muy bonita, muy creativa. La muy bonita es la idea de pensar que vas a escribir un libro. Esa es la más bonita de todas, y cuando lo tienes acá. La de pensar es... Exacto, luego aterrizar las ideas y luego cacharlas todo el tiempo. Entonces sí se requiere muchísima disciplina, mucha constancia, algunas técnicas. ¿En qué se van a centrar? ¿Novela, cuento? O sea, porque bueno, pues un libro pueden ser muchas cosas y es muy distinto una cosa que la otra, ¿no? Sí. Yo aquí quisiera sumar un poco a lo que dice Lilia. Yo tengo talleres de escritura desde hace 3 años, más o menos 3 años, para mujeres y para público en general. Y bueno, surge también la iniciativa de este curso, porque platicando Lilia y yo, encontrándonos de nuevo después de algún tiempo, para ver lo de Matrices, lo de su libro, platicamos las experiencias que hemos tenido ambas, ¿no? En cuanto al libro y en cuanto a los talleres, y vemos que es muy común... hay un auge tremendo, sobre todo aquí en León, de personas que quieren escribir, ¿no? Y están muy interesadas en las letras, no solamente en blogs, no solamente en cuestiones de internet, sino en todo tipo de, ahorita que preguntabas, de novela, de cuento, de crítica, o sea, hacer letras, hacer literatura. ¿Y nace de que están leyendo? Nace de que... Porque yo tengo un amigo que ha escrito más libros de los que ha leído, fíjese. Bueno, me parece a mí que es, no les digo quién es, ahorita, pero... que es una tendencia mundial, esto de otra vez rehabilitar esta idea de escribir, ¿no? Es un tanto, como dice Lilia, romántico. Por los éxitos que ha habido de tantos escritores juveniles. Que sí, y por la facilidad que... Que los hacen películas. Sí. Y por la facilidad de las tecnologías para publicar, que me parece excelente también. Y entonces, en León, explícitamente... la gente está muy interesada, ¿no? Entonces, el curso va dirigido a todo tipo de personas, no solamente las que ya tienen experiencia o las que ya tienen niveles académicos para hacerlo. No. Quien necesita hacer una tesis, luego tampoco sabe por dónde empezar. Y también es escribir un libro de alguna manera, claro, ¿no? Hacer una investigación. Sí. Sí, de hecho, estamos enfocadas a libro en general. Puede ser incluso digital, puede ser novela, puede ser académico, puede ser un blog. El asunto, estamos dividiendo el curso como en 3 ramas, que sería la parte de escribir, la disciplina, la técnica y demás. No tanto como esta revisión de estilo, no, pero sí la disciplina para producir, digamos. Y luego una segunda parte, que ya es la producción, el contacto con editoriales, o si es autopublicación, si es digital, si no. Y una tercera, que es la difusión, que ahí viene la cosa. Es que hay una gran fantasía. O sea, incluso si ya te tomaste el trabajo y venciste todos tus demonios interiores y lograste escribir un libro, luego viene la difícil situación de darlo a conocer, ¿no? De que lo lean. Sí. Claro, en un país donde no se lee casi, que se lee muy poco. Entonces, esa es una parte. Y con tanta competencia, porque sí abundan los libros, traducciones, sí, etcétera, ¿no? Y esa parte, para mí es el dar el curso que yo me hubiera encantado haber tenido antes del libro. Porque si luego viene esta parte, o sea, lo más lindo es esto, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido con tu libro? Bien, sí. Bien, la verdad es que bien, pero sí es todo un tema la difusión. O sea, que lo lean, que se apropien de él. ¿Tu libro es una novela? No, es una compilación de monólogos. No. Ajá.
Entonces, sí, pero sí es abrir los espacios. Por ejemplo, hay una parte del presupuesto que la fantasía es así, ay, voy a escribir el libro que el mundo está esperando, ¿no? Y no es cierto. Es un libro más en el mundo de los libros y hay que promoverlo y hay que hacer que todo el mundo quiere ser J.K. Rowling, ¿no? Sí, y se cree esto, ¿no? De que ya va a ser un bestseller y no. Entonces, eso también queremos evitar las decepciones y más bien que se diseñe con estrategia, que se escriba con presupuesto, con mucha planeación. Y es la parte no romántica que sí queremos dar a conocer. Aquí la intención del libro también, del curso, no solamente es poner la parte práctica, la parte real, sino también comunicar, que no quitar esta idea de que solamente los genios o las personas muy versadas en el tema pueden escribir un libro. No, se trata de que todo, sí, como dices, hay mucha competencia, las tecnologías dan para que todo el mundo escribe, y a mí me parece que está bien, o sea, es mucho mejor que estar... Ahora, escribir siempre estuvo al alcance, ¿no?, de todo el mundo, hasta con una pluma y un papel, ¿no? Es correcto, entonces se puede hacer, no necesitamos ser genios, entonces con disciplina, con trabajo, como cualquier proyecto, con capacitación, con estar todo el tiempo pues capacitando, leyendo, tomando cursos y todo esto se puede hacer, por supuesto. Cualquier persona, importa. La idea no es al principio voy a hacer un libro, sino voy a escribir. Sí, de escribir resulta cualquier cosa, un libro, 10 o, claro que sí, o lo que sea, ¿no? Pero estamos hablando de un libro, pero en el camino, este curso es el proceso que se lleva, ¿no? Desde la idea primaria, de decir, la intención, de decir, quiero, tengo la intención, hasta la publicidad y probablemente hasta otro proyecto más adelante, ¿no? Pero en el camino pueden salir otros proyectos aledaños, ¿no? Otros proyectos que no necesariamente es un libro, sino puede, se da para muchas cosas, ¿no? ¿Y el taller tiene un costo? Sí, sí. Es una iniciativa, digamos, de ustedes. Ajá, sí, así es. Sin instituciones de por medio. Uh-uh. Muy bien, qué bueno. No, iba a ser el 7 y el 14 de octubre. 2 sábados por la mañana y la idea es que salgan con un tan doble. Rápido. ¿Sí? Sí. O sea, 2 sábados, el 7 y el 14 de octubre. Uh-huh. ¿Cuántas horas cada sábado? Son 10, no. ¿Cuántas? Hay 12 horas. 6 y 6. Uh-huh. Muy concentrado. ¿Y cuánto cuesta a los interesados? El precio es de 1,500, ajá, con una promoción, por supuesto, para Zona Franca, los que gracias, hablen gracias en este momento, que se inscriban hoy, que dijeron... Que te manden algo a tus redes el día de sí, hoy también, favor, ahorita las compartimos. La página donde está promocionándose es Vida en Equilibrio, que es mi página donde promociono mis talleres. En Facebook. En Facebook, Vida en Equilibrio con K, así con esa falta de ortografía intencionalmente, así se ha dado. Y bueno, también la invitación no solo es... Este curso es una probadita, ¿no? Pero la intención es que la gente siga y, por supuesto, están los talleres, por supuesto, está la asesoría de Lilia, la mía, para que la gente que esté interesada en este camino de las letras pueda seguir, porque es un camino para toda la vida. Obviamente... Disculpa que te insista, sí, pero ¿la promoción de cuánto? La promoción de un... Sí. Sí, no, para que se animen 50%. Más. 50%. No, déjalo en 1,000, ¿no? Y, sí, 33%. No, con lo que tú quieras. Bueno. O sea, quienes hablen hoy y digan los bien Zona Franca, las bien Zona Franca, sí, quiero participar, 1,000 pesos el curso en lugar de 1,500. Es correcto. Sí. Es correcto. Sí, sí. No es tan barato, porque si no, no abaraten el producto. ¿Cómo le van a hacer? ¿Es a la limón? ¿Se reparten las horas? ¿O una un sábado y otro sábado? ¿Cómo van a trabajar esto? No, nos dividimos los temas. Bueno. Ya están ahí programados y. Sí, para trabajar todo. Quienes participen tendrán que escribir ahí mismo, empezar. Sí. Sí, hay gente que se ha acercado, que ya tiene incluso trabajo realizado. Es que en esta parte también hay mucha inhibición. También es otro tema que vamos a revisar, el proceso creativo, que pareciera también como todo impecable siempre. No es cierto, también hay muchos temores y muchos tropiezos en el camino y da mucho miedo de pronto. Y la escritura, a mí me gusta mucho citar a Rosa Montero, porque habla de esto de sacar un libro es como sacarte el hígado. Entonces, y que van a decir, ah, pues está bonito, ay, no, qué asco. Entonces, eso da mucho miedo. Y queremos animar a la gente que trae una idea y que trae algo por que contar. Que se exponga. Que se exponga. Y bueno, pues sí. A mí, afortunadamente, no me he enterado de ninguna crítica negativa y me llegan las positivas. Pero si llegan, ¿está bien? No, pues está bien. No. También escribe es Murakami. Es parte del proceso, ¿no?
También escribe Murakami que él cuando recibe críticas negativas corre más, entonces pues ya me van corriendo más por ahí. Muy bien. ¿Tu libro dónde se puede conseguir? Mi libro Matrices está en el Fondo de Cultura Económica y en la, Ibero. ¿Quién te editó a ti? Montea, Editorial Montea, que es local. Ajá. ¿En la Ibero, en la universidad? Sí, también ahí está la librería. De hecho, también con la editorial está en venta en línea y está a punto de, entrar en Amazon. Estoy en ello. Muy bien. Uh-huh. ¿El nombre es? Matrices. Matrices. Uh-huh. De, Lilia, de Lilia Martínez. Muy sí. Bien. Bueno, entonces el curso me dicen que será en la Avenida Universidad. ¿Dónde será? Se llama Q-Center y está en Avenida Universidad 304. ¿Cupo para cuántas personas? Hasta 50 personas. Oh. Bueno, el taller lo hemos programado para 30 personas. Para poder trabajar. Ajá, ¿no? Pero sí hay, todas sí hay sobrecupos. Muy bien, ¿se pueden apuntar para tener un lugar seguro en, tu página de Facebook? Sí, la idea es que se... O sea, no sabemos exactamente cuántas personas normalmente usan los últimos días para inscribirse y entonces hay que rechazar algunas porque el cupo sí es limitado. Entonces, pues si se pueden inscribir antes y, apartar el lugar, padrísimo. Y además si dicen que las vieron en Zona Franca, hay un descuento sí, de 500 pesos. Sí. Bueno, muchas gracias a ambas, mucho éxito al con contrario. El curso. Y ya platicamos después. ¿Tú tienes libros también, Margarita? Yo freelanceo, yo escribo artículos donde me invitan. ¿No? Zona Franca te puede invitar. Por sí, supuesto, a las no, dos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, con gusto. Sí, yo tengo más o menos 20 años escribiendo artículos en diferentes revistas, ¿no? De literatura o de otras cosas. Temas sociales. Yo soy antropóloga y manejo temas sociales, entonces me invitan pues que de la M, del periódico Shimbun, aquí de la ciudadanía japonesa, ¿no? En México, Editorial Mina, con más o menos unos 10 artículos sobre temas sociales y culturales, ¿no? Y bueno, y entonces por eso la inquietud. Yo lo que hago son los talleres para mujeres que quieren escribir con temas de género, y talleres de escritura para todo público para iniciarse en las letras. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas. Margarita López Mondragón, Lilia Martínez, ellas son escritoras. En el caso de Margarita, antropóloga además. ¿Tú también das clase o no? Sí, psicóloga. Psicóloga. Docente, asesora en perspectiva de género. Muy bien. Pietra, para invitarte cuando tengamos esos temas, que muy a menudo los tenemos. Muy bien, encantada. Y entonces, dos sábados de octubre, 7 y 14. 7 y 14 de octubre. En el domicilio que dijeron, pero sobre todo la página, recuérdanos de nuevo la página Vida con K. Vida en equilibrio Vida con en equilibrio. K. Equilibrio con K. Muy bien. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Gracias. Yo regreso. Vamos a hablar con una chica que precisamente siendo abogada y estando en Juchitán, Oaxaca, este fin de semana, leonesa ella, bueno, guanajuatense, mejor dicho, decidió escribir algo sobre lo que vio en Juchitán con relación con las imágenes de los destrozos provocados por el terremoto del pasado jueves. En un momento vamos con ella. Es Erika Mendoza. Regresamos.